were out, so the mood was set. We said those words. I never saw it coming, caught me by surprise. I swore you were the one when I looked into your eyes. Yeah, I was never gonna leave ya, leave ya. Hola amigos de Portal Innova, estamos acá en Expo Frío Calor con don Carlos Fuentealba de la empresa Bitzer, quien nos va a contar qué trajo Bitzer, que bueno, ustedes son representantes para Chile y Perú, sí. Me estaban contando de Bitzer. ¿Qué es lo que trae Bitzer para esta Expo Frío Calor, después de varios años? Sí, mira, nos interesó este año participar porque había varias jornadas que no habíamos estado y era importante destacar nuestros productos que están muy enfocados a la parte de eficiencia energética. Y la parte de refrigerantes naturales. Y de hecho estamos exhibiendo acá un compresor que para la aplicación de CO2 transcrítico, que es un refrigerante natural CO2, que no daña la capa de ozono y no afecta el calentamiento global, por lo tanto es un refrigerante definitivo para la aplicación tanto de industria de alimentos, supermercados, aire acondicionado, bombas de calor. Y eso es un fuerte desarrollo que tenemos nosotros en la fábrica de Alemania. ¿Ese es el que está mostrando? ¿Por qué no es tan grande o es una miniatura? Sí, no, ese es un compresor de alrededor de 40 HP y eso se hace en varios en serie para ocuparlos, por ejemplo, en una sala de venta de un supermercado. Y ese que estamos mostrando en específico tiene un motor con imán permanente, lo que hace un motor muy eficiente, el consumo energético es más bajo. ¿O consume menos energía, menos corriente? Exactamente, el consumo de energía es menor y no tiene pic de partida. Entonces es una ventaja muy grande frente a un compresor normal. Requiere menos amperes, por decirlo así. Correcto. Ya, ok. Y tiene control de capacidad también. Entonces el compresor es capaz de adecuarse a la capacidad o a la demanda térmica del momento sin tener que detenerse, sino que va adecuando su capacidad y así haciendo ahorro de energía también durante su funcionamiento. Para mí sería como un compresor inteligente. Así es, justamente. Incorpora todo lo que es la parte de tarjeta electrónica que hace toda esa función inteligente del compresor y además es capaz de conectarse a través de un software, ya sea vía Bluetooth en el sitio o a través de internet, y uno puede monitorear todos los parámetros de funcionamiento del compresor. ¿Actualmente cómo lo están haciendo? Actualmente se trabaja... Sin eficiencia energética, obviamente. Está comenzando, yo diría que hay muchos proyectos que ya se han hecho aplicando esta tecnología, pero está recién comenzando. Normalmente eran compresores que no hacían la parte más eficiente y ahora ya se está aplicando mucho y en Chile ya hay varias instalaciones con esto funcionando. ¿Ustedes están en la industria con este tipo de compresores? ¿En toda la industria, retail, alimentación o también pueden llegar a hospitalaria, etcétera? En general es muy amplia la aplicación, es alimento, en toda industria de alimento, la industria, la agroindustria, los exportadores, pues toda la parte de agroindustria, porque todo necesita frío. Sí. Y la parte de supermercados, que refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor. En Chile y en... Nosotros vemos el mercado de Chile y Perú, dependemos de la fábrica que es de Brasil y nuestra empresa es alemana. Bueno, ya saben, para los que están en Portal Agro Chile también, que también hacemos nuestros despachos para allá, y para todos los de Portal Innova, esta empresa está haciendo eficiencia energética a través de algo súper tangible, un compresor, nada de solamente ideas. Así es, pero tan importante porque el compresor dentro del sistema de refrigeración es un ente que consume, yo diría que el 70-80% de la energía. Entonces todo lo que tú puedas lograr en la eficiencia energética se repercute en el costo de funcionamiento de tu proceso. Entonces, eficiencia energética en refrigeración eficiente y tecnológica, Bitzer. Seguimos.